El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra presente edición informativa de las 6 en punto de la tarde. Los invitamos a continuación a conocer nuestros titulares de los principales hechos registrados en las últimas horas en la ciudad y región. Bienvenidos. El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado a orilla de la Ruta del Sol, jurisdicción del municipio de Aguachica, Cesar. Hasta el momento se desconoce la identidad del cadáver. Un menor de edad perdió la vida luego de recibir un impacto con arma de fuego cuando otro menor manejaba inadecuadamente una escopeta. El colegio El Cas fue escenario de la campaña de sensibilización contra el sexting por parte de la administración distrital. Grupo Carl Sagan de Astronomía de Barranca Bermeja resalta la importancia del regreso de los viajes a la Luna con el lanzamiento del cohete Artemis. El 19 de noviembre se realizará fiesta retro en Barranca Bermeja para que todos gocen de esta celebración con motivo a los años 80 y 90. En los deportes, niñas barranqueñas se destacan en el deporte del patinaje y demuestran que con esfuerzo y disciplina se logra todo lo que se quiere. Se realiza la segunda versión del torneo élite recargado en la cancha Cotraeco, donde participan varios equipos de este encuentro deportivo. Y al cierre, se cumplió anoche en la Casa del Libro Total la premiación del concurso de periodismo Iguana Fest, convocado por estudiantes de la Universidad de La Paz. Con el patrocinio de Productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza, Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. En busca de un pronunciamiento se encuentran algunos ciudadanos de Barranca Bermeja que protestan frente a la empresa contratista Ismocol, manifestando descontento con respecto a los procesos de contratación. En las afueras de una de las sedes de la empresa contratista Ismocol se encuentran reunidos algunos ciudadanos que expresan su descontento con respecto a los procesos de contratación que se llevarían en la empresa, ya que aseguran que no se estaría teniendo en cuenta la mano de obra local para contrataciones. Wilmar Barroso, participante de las protestas, aseguró que están tratando de comunicarse directamente con la administración de la empresa contratista para lograr acuerdos, pero hasta el momento no se han pronunciado al respecto. En estos momentos nos encontramos en una negociación con Ecopetrol, con todas sus directrices y sus empresas contratistas, viendo que aquí en Barranca Bermeja la mano de obra foránea ha venido desplazando la mano de obra local. Y esto es lo que venimos en lucha hoy para pedir, exigir a Ecopetrol y a sus firmas contratistas que tengan presente la mano de obra barranqueña, tanto obrera como profesional. Esta mañana vinieron dos señores en representación de la empresa, pero ellos de una nos aseguraron que ellos no tienen la autoridad para tomar la decisión o para darnos una respuesta concreta a las peticiones que venimos nosotros exigiendo para el respeto de la mano de obra laboral aquí barranqueña. Los manifestantes aseguran que las protestas continuarán por tiempo indefinido hasta no recibir respuesta de la empresa contratista. El colegio El Cas fue escenario de la campaña de sensibilización contra el sexting, una iniciativa de la administración distrital. Con el objetivo de proteger la integridad y salud mental de los adolescentes, se vienen desarrollando campañas de concientización sobre el sexting en diferentes colegios del distrito. Un mensaje para que los estudiantes tengan en cuenta cuáles son las consecuencias de llevar a cabo este fenómeno. Por el tema de la virtualidad, se han acrecentado los números altos de casos de sexting en las instituciones educativas. En esta ocasión, la institución educativa José Prudencio Padilla Cas fue el escenario anfitrión en donde estudiantes dieron su opinión frente al tema. No se puede hacer, eso podría ser un delito si no se conocieran y les pidiera fotos cuando se conocen virtualmente, sería un problema que podría probablemente tener cárcel también porque tiene su nombre y se llama cyberbullying. Y que las mujeres no le manden fotos a los novios así desnudas de sus partes íntimas y todo eso, porque eso puede llegar a ocasionar muchos problemas. Yo creería que esas fotos no se deberían de mandar
porque empezando tenemos que respetar nuestro cuerpo. Se espera hacer presencia en los demás colegios de Barranca Bermeja para seguir llevando un mensaje de responsabilidad con el buen uso de las plataformas virtuales y la vida íntima de los jóvenes. En otras noticias, el cuerpo sin vida de un hombre fue hallado a orillas de la Ruta del Sol, jurisdicción del municipio de Aguachica, Cesar. Hasta el momento se desconoce la identidad del cadáver. La mañana de este miércoles fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre a orillas de la Ruta del Sol, entre el Cerro de los Chivos y la Quebrada Noreán, jurisdicción del municipio de Aguachica, Cesar. Hasta el momento se desconoce la identidad del cuerpo, que se encontraba atado de manos y con múltiples heridas. El cuerpo vestía una camiseta azul oscuro, un jogger blanco, debajo de este una pantaloneta negra y estaba descalzo, su tez blanca y cabello churco. Aún no se ha podido establecer si el hombre fue asesinado en el lugar donde lo encontraron o si fue abandonado allí. Autoridades también investigan si la víctima es del municipio de Aguachica o de alguna zona aledaña a la región. Un menor de edad perdió la vida luego de recibir un impacto por arma de fuego cuando otro menor manejaba inadecuadamente una escopeta. En horas de la mañana llegó en el cementerio del municipio de Yondó, Antioquia, el cuerpo de un menor de 14 años, identificado como Eber Humberto Ochoa. Según lo manifestado por el padre del menor, el hecho se presentó el pasado 15 de noviembre en la vereda La Nutria de Cantagallo, donde el occiso se encontraba con otro menor que al parecer realizó un manejo inadecuado de una escopeta, accionando el arma y ocasionándole el fallecimiento al menor. Debido al difícil acceso del lugar donde sucedieron los hechos, el cuerpo de la víctima no pudo ser trasladado antes. El Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginás sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja, Santander y el país. Una educación para la ciencia y la investigación, salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática. Inscripciones abiertas. Y la comunidad del barrio Miraflores retuvo a dos hombres que al parecer pretendían cometer un hurto e incineró la motocicleta en la que se movilizaban. Las autoridades hicieron presencia en el lugar y detuvo a los sujetos señalados. La noche de este martes, la comunidad del barrio Miraflores, comuna 5 de Barranca Bermeja, incineró una motocicleta y retuvo a dos personas que al parecer pretendían cometer un hurto en el sector. Según versiones, los hechos ocurrieron cuando vecinos se percataron de que los sujetos recorrieron en repetidas ocasiones las calles, aparentemente con intenciones de cometer un robo. La misma comunidad, cansada de los constantes hurtos en la zona, retuvo a dos hombres y quemaron el vehículo en el que se movilizaban. El cuerpo de bomberos voluntarios hizo presencia en el lugar para controlar la conflagración. Minutos después, las autoridades llegaron al lugar y detuvieron a los hombres señalados por la comunidad. Se espera que en las próximas horas haya un pronunciamiento formal por parte de las autoridades. Y la Policía Nacional logró la captura de un hombre en el municipio de Simití Bolívar por delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. En acciones permanentes desarrolladas por el Departamento de Policía Magdalena Medio, lograron la captura de un hombre aproximadamente de 36 años de edad en el municipio de Simití, Bolívar, por acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Resultados en el municipio de Simití con la captura de un sujeto, el cual tenía orden judicial por el acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Esta persona estaría realizando una relación sentimental no consentida y por supuesto abusando sexualmente de esta menor. De manera inmediata, una vez se logra la captura, se deja a este menor en compañía del Instituto Colombiano Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos. Según las autoridades, continúan entregando resultados de lucha frontal contra los diferentes delitos sexuales en el marco del Plan Operacional Santa María Goretti. La Policía Nacional sigue luchando en contra de estos delitos sexuales de nuestros niños, niñas y adolescentes. Invitamos a la comunidad en general para que informe a través de las líneas 1, 2 y 3 de cualquier situación que esté violando los derechos de estos niños, niñas y adolescentes. La Policía Nacional invita a la ciudadanía a denunciar a través de la línea 1, 2, 3 cualquier delito o situación que ponga en riesgo la integridad y la vida de las personas, especialmente de los niños, niñas, adolescentes y mujeres. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en la página www.chrome.com.co.
Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si usted quiere ampliación de estas y otras informaciones, solo debe ingresar a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com. Hacemos una primera pausa, ya regresamos con más información a Enlace Noticias. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co. Promociones de aniversario Autoservicio La Quinta. Jamón Mini Lonchi Salsán, 6.500 pesos. Salchichón Salsán Res y Pollo, 4.550 pesos. Y Obarsol 1A, 5.900 pesos. Pasaboca Doritos, 4.950. Pasaboca Chistris, 1.850 pesos. Esta es tu casa. Construimos la casa de tus sueños. HST Arquitectura. Celebra el aniversario 33 de La Quinta y gánate un espectacular Renault Logan modelo 2023 por mercados mayores a 70 mil pesos, que incluyen tres productos de las marcas patrocinadoras más frutas y verduras, y participa en el sorteo este 28 de diciembre. La Quinta, siempre premiando tu fidelidad. Instituto Antonio Nariño, desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com. Instituto Antonio Nariño, excelencia académica, formativa y deportiva. Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ignacio, your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. Celebra con nosotros el aniversario número 33 de Autoservicios La Quinta. Desde el viernes 28 de octubre al 20 de noviembre de 2022, tendremos 60 premios semanales, ofertas, descuentos y mucho más para celebrar nuestro aniversario. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. En Financiera como Ultrasan, nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera como Ultrasan, somos más que una cooperativa, somos una familia. Colegio Luis López de Mesa. En el Colegio Luis López de Mesa, orientamos y apoyamos el proyecto de vida de nuestros estudiantes, descubriendo sus habilidades, talentos y destrezas. En nuestro colegio, formamos niños y jóvenes capaces de soñar libremente, que ven el futuro con ilusión, sirviendo y llamando a los demás. Every school has a story. Welcome to ours. May all who enter as guests leave as friends. Solidaridad y compromiso, honestidad, liderazgo. Promociones de aniversario La Quinta. Queso mozzarella tajado de Luisa, 11.550 pesos. 40% de descuento en pasta Gavasa por 250 gramos. 40% de descuento en toda la línea de champú y acondicionador Pantene por 400 mililitros. 40% de descuento en toda la línea de desodorantes Obao. 35% de descuento en toda la línea de Venticol. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora. Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. Cafaba te invita a viajar a través del tiempo con la Fiesta Retro 2022. Invitados, animador Amador Padilla, DJ Germán Ávila y Malón. Tendremos los mejores personajes y música de los años 80 y 90. Premio a la mejor pinta retro. Show de medianoche y personajes en vivo. Lugares por eventos. Valor de la boletería. Categoría A, 6.800 pesos. B, 13.700. Adquiérenla en la carrera 17, número 5136 del Barrio Colombia. Te esperamos. Promociones de Autoservicio La Quinta. Toalla Scott Cocina por 3 rollos, 6.990 pesos. Detergente AK1 Manzana Verde y Floral, 17.500 pesos. Jabón Carey Antibacterial, 4.990. Chorizo Pollo Deli Chips, 4.100 pesos. Salchicha de Pollo Deli Chips, 5.990 pesos.
Embriágate de regalos en Bestec y prepárate para la temporada más hermosa del año. Celulares, audífonos, parlantes, portátiles, relojes, drones, monopatines e impresoras. Visita Bestec en el sector comercial de nuestra ciudad. El grupo Carl Sagan de Astronomía de Barranca Bermeja resalta la importancia del regreso de los viajes a la Luna con el lanzamiento del cohete Artemis 1. El reconocido divulgador científico de Barranca Bermeja, Ronald Chinchilla, no durmió anoche pendiente del acontecimiento mundial del lanzamiento del cohete Artemis 1 a la Luna. Hoy en la madrugada de la misión Artemis de la NASA, solo le cabe una palabra: increíble. Una nueva era de conocimientos espaciales, de inteligencia artificial, de robótica, de comunicaciones, ingenierías, astronomía, pues comienza. Y la conquista de nuevos mundos, empezando por nuestro satélite natural. Una emoción increíble. Como divulgador científico, me gustan estos temas y es una gran oportunidad para continuar precisamente divulgando temas de astronomía, de ciencias espaciales, de medio ambiente. Con este hecho, el hombre comienza un nuevo ciclo de la conquista del satélite natural de la Tierra tras la suspensión de los viajes de la misión Apolo hace 50 años. Celebro desde la agrupación Carl Sagan ese triunfo. Está a medio camino todavía. Espero que las cosas le salgan bien a la NASA y a todo ese gran equipo de colaboradores, porque son muchas personas que realmente están involucradas en estos proyectos, y sobre todo también colombianos que lideran procesos al interior de la Agencia Espacial de los Estados Unidos, la NASA, y así como alrededor de todo el mundo. Para Chinchilla, director del grupo Carl Sagan de Astronomía, esta es una especial oportunidad para que las nuevas generaciones se interesen por la bóveda celeste. Chinchilla comparte con Enlace Noticias imágenes de lo que fue este acontecimiento la madrugada de este miércoles. Atención, que se extravió placa BKE08G perteneciente a motocicleta del equipo periodístico de Enlace Noticias. Información al teléfono 622-8095 o a las oficinas de Enlace Televisión. Y continuando con más información, el 19 de noviembre se realizará fiesta retro en Barranca Bermeja para que todos gocen de esta celebración con motivo a los años 80 y 90. El sábado 19 de noviembre, Barranca Bermeja se prepara para gozar de la mejor fiesta retro, donde podrán disfrutar de esta celebración alusiva a los años 80 y 90. Estamos a 3 días, a horas, a 60 horas de que Barranca Bermeja y los afiliados de Cafaba viajemos a través del tiempo. Nos vamos a devolver a esos años 80 y 90 y vamos a disfrutar de una excelente fiesta este próximo sábado 19 de noviembre. DJs, escenografía, ambientación, pista LED de colores y con la participación de los clásicos del rock en español y más, se vivirá esta gran celebración donde todos los asistentes recordarán lo mejor de estos años. Absolutamente todo Barranca Bermeja puede asistir a este gran evento. Si usted no es afiliado, puede conseguir la boletería en pocos celulares. La ubicación VIP, la localidad VIP, tiene un valor de 50.000 pesos. La gran ventaja y la buena noticia para todos nuestros afiliados a Cafaba es que por ser afiliado a Cafaba usted no va a pagar 50.000 pesos, usted va a pagar 6.800 pesos si es categoría A, los que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, y si usted es trabajador afiliado a Cafaba, que es categoría B, los que ganan entre 2 y 4 salarios mínimos solo van a pagar 13.700 pesos. En nuestro Instituto Técnico Cafaba, en la carrera 17, número 5133, el edificio blanco donde ustedes hacen los cursos, los diplomados, los talleres, los seminarios, ahí tenemos el punto de venta autorizado para nuestros afiliados a Cafaba. Se espera que toda la comunidad barranqueña asista y afiliados de Cafaba tengan en cuenta los beneficios que tienen si quieren participar de esta gran fiesta, que estará llena de mucha alegría y música retro para que compartan en amigos y familia. Alcaldía entregó reconocimientos Orden Centenario a empresarios de la ciudad por su trayectoria y aporte en la construcción de ciudad en lo corrido de sus 100 años. Alcaldía de Barranca Bermeja realizó evento Orden Centenario, un espacio de reconocimiento y exaltación a la labor de hombres y mujeres que durante el crecimiento y trayectoria de Barranca Bermeja han ayudado en la construcción de ciudad. Gracias, muchas gracias a personas, instituciones que han contribuido al desarrollo social, económico, al cuidado del medio ambiente, al deporte, a la salud, a todo en Barranca Bermeja. Iniciamos una serie de eventos que tendremos durante todo el mes de noviembre y diciembre.
diciéndole gracias a Barranca Bermeja, gracias a su gente. Hoy es el primer grupo donde se destacaron empresarios, organizaciones, donde tenemos algunas organizaciones religiosas, también todo lo que tiene que ver con el sector de la salud. Pero vamos a estar también con los docentes, con los deportistas, con los líderes sociales, en toda Barranca Bermeja, entregando la Orden Centenario. Barranca Bermeja merece siempre dar las gracias y que se le diga, esa contribución ha sido gran, muy importante para toda nuestra ciudad. Enlace Televisión hizo parte de los empresarios barranqueños que recibieron este importante reconocimiento, asumiendo así el compromiso de seguir aportando al fortalecimiento y proyección de Barranca Bermeja en su progreso. Muy orgullosos, muy agradecidos con la Administración Municipal por esta Orden Centenario, porque creo que se reconoce en este tiempo el trabajo que realizamos los medios de comunicación en la ciudad. De estos 100 años de Barranca Bermeja, Enlace Televisión le ha aportado con su trabajo 28 años, 28 años en donde hemos aportado a las comunicaciones de la ciudad. Fuimos el primer canal local de televisión de Barranca Bermeja, llevamos la televisión y la posibilidad de que la gente pudiera reflejar en un medio de comunicación sus sentires y ser ese puente entre la comunidad y los entes municipales. Reconocimientos a quienes han hecho grande a Barranca Bermeja en gastronomía, cultura, empresa y comercio, salud, música, política, se dieron en esta noche, así como también el momento especial para exaltar la labor de exalcaldes de la ciudad, la importancia de Ecopetrol en la historia y el recordar a quienes ya no están, pero que aportaron tanto desde sus labores. Todo hizo parte de un gran momento en el que la Orden Centenario se impuso al orgullo por lo nuestro. Bienvenido. Gracias. UniOriente tiene un mundo de posibilidades para ti. Estudia uno de nuestros 15 programas académicos, aprovecha los subsidios educativos con CAFAMA, becas con la alcaldía y las becas institucionales. Oportunidad de práctica con empresas reconocidas en la región. El futuro lo construimos hoy. Matrículas abiertas, comuníquense al 302-451-7197. Antes de ir a la pausa, los dejamos con información institucional de Ecopetrol, que hará inversiones millonarias en proyectos sociales para mejorar la calidad de vida de los habitantes, ratificando así su compromiso con el desarrollo de las comunidades. Ecopetrol continúa comprometida con el bienestar de las comunidades de Barranca Bermeja. Por eso realiza inversiones millonarias en proyectos sociales que mejorarán la calidad de vida de sus habitantes. Entre el año 2020 al 2024 haremos inversiones por más de 420 mil millones de pesos en proyectos que son estructurales, que son integrales, que pretenden atacar ejes tradicionales de atención en el distrito. Ecopetrol y el distrito trabajan de la mano para consolidar a Barranca Bermeja como la capital de la transición energética. Hoy lo que queremos es convertir esa transición energética en una transición energética justa. Que todos hagamos esta transición, que nuestras comunidades, que nuestro propósito sea el desarrollo de Barranca Bermeja. Con estas inversiones y con la hoja de ruta de la transición energética, Ecopetrol ratifica su propósito de seguir aportando al desarrollo de Barranca Bermeja. Promociones de aniversario Autoservicio La Quinta. Tarro, panela, tronquitos, aroma, 3,950. Crema dental Colgate Total Clean Min, 6,800 pesos. Lavalosa Acción Limón Doy Pack, 9,990 pesos. Desodorante Speed Stick Stream, por 2 unidades, 19,950 pesos. Desodorante Lady Speed Stick, por 2 unidades, 19,950 pesos. Bacanísima Estéreo es música, información y entretenimiento. Estamos para Android. Ingresa a Play Store y busca Bacanísima Estéreo con K. Le das clic, instalar y listo. O ingresa a nuestra página web www.bacanísimaestereo.com. Le das clic en el botón Radio en Vivo y listo. Sonido High Power con la mejor programación musical 24/7. Bacanísima. Respaldo de ProColombia, estamos promoviendo la internacionalización.
digitalización de nuestras empresas. Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior por medio de asesorías personalizadas, programas de formación y eventos comerciales. Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales. Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Robinson Damián, cantante de Los Embajadores Vallenato. Quiero recomendarle el Centro Naturista Botas que Curan del doctor Alex Alberto García. Les cuento porque hace poco estuve muy mal de las piernas, con muchos dolores en los tobillos, en la planta de los pies, gracias a la gota que curan del doctor Alberto. Llame y separe su cita llamando al 316-827-9046. Alex Alberto García. Gotas que curan. En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad. Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos, ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios. Pulsamos el amor por nuestra tierra, la región y la diversificación de nuestra economía a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial. Ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas, mejores empresarios, mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes en una ciudad competitiva y próspera. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, unidos por la competitividad. Oferta especial de aniversario en Autoservicio La Quinta. Por compras mayores a 30 mil pesos en productos Colgate, reclama gratis una crema dental triple acción de 150 mililitros. Oferta válida del martes 15 al domingo 20 de noviembre. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. En Suzuki Barranca Bermeja estrena la motocicleta de tus sueños. Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023. Aprobación de crédito en 15 minutos, sin cuota inicial, sin codeudor, sin papeleo. Aprovecha nuestros bonos de descuento, hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas. Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestos originales. Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225. Instituto Antonio Nariño, desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com. Instituto Antonio Nariño, excelencia académica, formativa y deportiva. Movilízate con Com Ultrasan Hogar y muévete a tu ritmo. Encuentre motos de las marcas Auteco y Auteco Mobility. Además, tenemos los motocarros para carga y pasajeros para su negocio. Ventas de contado y a crédito con financiación directa con Com Ultrasan hasta 36 meses. Seguro de vida gratis, sin cuotas de manejo y venta de SOAT. Calle 49, número 1613, frente al Parque Infantil. Liceo Bilingüe Rodolfo R. Inés. Your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis retiros en cajeros automáticos y cuota de manejo en tarjeta débito. ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios con Financiera como Ultrasan! Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla, su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Hey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la Litografía y Tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate energía solar. Escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar SAS. Niñas barranqueñas se destacan en el deporte del patinaje y demuestran que con esfuerzo y disciplina se logra todo lo que se quiere.
Zoe Maestre Herrera e Isabela Cantillo son dos niñas barranqueñas amantes al deporte del patinaje. Con amor, disciplina y esfuerzo, ellas demuestran que todo se puede si hay ganas y pasión por lo que se hace. A mí me gusta el patinaje porque es un deporte donde nosotros los deportistas nos podemos distraer de otras actividades. También porque es un deporte en el cual algunos deportistas se destacan como mundialistas, campeones y también como ganadores. Nosotros como niños comenzamos a practicar deportes para cuando estar grandes nosotros llegar a ser unos mundialistas en el patinadero. Les hago la invitación de que se entusiasmen a practicar un deporte que les llame la atención para que se distraigan de otras actividades. Por ejemplo, puede ser el patinaje, que es un deporte muy divertido y a la vez que nos forma para llegar a ser mundialistas o ganadores en este deporte. Es por esto que invitan a todos los niños de la ciudad a que practiquen cualquier deporte que les apasione y a no rendirse ante cualquier anhelo. Para nosotras es súper importante ir a ese nacional, ya que podemos ganar experiencia y nos vamos por esa medalla de oro. En los próximos días irán a la ciudad de Santa Marta a competir en un nacional y con mucha fe y seguridad afirmaron que dejarán en alto el nombre de Barranca Bermeja. Conozca cómo desde casa usted puede realizar ejercicios de actividad física para fortalecer el abdomen con el entrenador personal Lan Henry Morales. Hola, y seguimos con más actividad física aquí en este parque hermoso, haciendo trabajo hoy para la zona media, para los abdominales. Vamos a utilizar el bordecito del banco, de esta banca, para recostar allí nuestra parte de coxis sacro y hacer una contracción de los flexores de cadera en nuestros muslos para ayudar a hacer isométrica en el abdomen. Entonces vamos a hacer extensión y flexión en las caderas y de rodillas. Entonces nos ubicamos en posición de frente, bien en el borde del banquito para poder hacer la inclinación y mantener la espalda suspendida. Sujetamos la pierna derecha y extendemos la izquierda sin que toque el piso y hacemos el cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y descansamos. 20-30 segundos de descanso. Sí, trabajamos los flexores y los cuádriceps bastante, como nos acaba de decir Dianita. Y podemos hacer 20 repeticiones como la que acabamos de hacer para que sean 10 y 10. Entre 4, 5 o 6 series podemos trabajar este ejercicio. Así que vamos a hacer unos cuantos más. Y se realiza la segunda versión del torneo Élite Recargado en la cancha Cotraeco, donde participan varios equipos de este encuentro deportivo. Se juega el torneo Élite Recargado Alex Mejía en la cancha Cotraeco, donde participan diferentes jóvenes que aspiran a llegar lejos en el fútbol. Ahorita estamos en el proyecto de la segunda versión de nuestro torneo Élite Recargado Alex Mejía en la cancha de la Cotraeco, donde nos deleitan estos muchachos que sueñan y aspiran con llegar lejos en el fútbol. Tenemos también jugadores profesionales, como también jugadores que ya pasaron por el fútbol profesional y hoy por hoy ya no están en esa carrera deportiva. Este torneo lo conforman 8 equipos participantes, de los cuales se tiene 2 grupos de 4, quienes están dejando todo en la cancha para lograr ser campeones de este campeonato. Los invitamos, tenemos 8 equipos participantes, de los cuales tenemos 2 grupos de 4, y ellos nos van a deleitar con su buen fútbol. El día 14 de noviembre dimos inicio a este gran evento deportivo macro aquí en la ciudad, donde ha sido catalogado como el mejor torneo de fútbol amateur aquí en la ciudad. ¿Sí? La bolsa de valores son 10 millones de pesos el equipo campeón, 4 millones su campeón, 2 millones tercer puesto, 250 mil pesos goleador y 250 mil pesos valla. También damos al gol Puska, el mejor gol del torneo, también le damos un obsequio y también exaltamos el jugador destacado que ha sido durante todo el torneo. Así que
Los invitamos, no se pueden perder estos dichos partidos. La invitación por parte del organizador es a que disfruten de estos encuentros deportivos los días martes y viernes a partir de las 8 de la noche. Asimismo, a ver los partidos transmitidos por la página Fútbol Pasión y Gloria en Facebook Live. Y en otras noticias, se cumplió anoche en la Casa del Libro Total la premiación del concurso de periodismo Iguana Fest, convocado por estudiantes de la Universidad de La Paz. En horas de la noche del pasado miércoles tuvo lugar en la Casa del Libro la premiación de Iguana Fest de Unipaz, que destaca lo mejor de las comunicaciones tanto en medios tradicionales como virtuales en Barranca Bermeja. El Iguana Fest es un evento académico, es un producto de aula de clase de los estudiantes de séptimo semestre del programa de comunicación social. Dos asignaturas, una que se llama Dirección y Realización de Medios, que oriento yo, y otra asignatura que se denomina Medición de Audiencias. Junto con estas dos materias se decidió crear este evento para que se analizaran, se representaran, se identificaran, se estudiaran y se reflexionaran los diferentes medios de comunicación alternativos y digitales que hay en el distrito de Barranca Bermeja. En esta ocasión la responsabilidad de la organización estuvo a cargo de los estudiantes de séptimo semestre de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad. Los estudiantes adquieren una habilidad de interpretar, de reflexionar, de entender, de comprender perfectamente cómo están funcionando los medios alternativos en el distrito de Barranca Bermeja y cómo ellos se pueden volver una opción de periodismo de soluciones en el territorio, en la región y por supuesto en el distrito. Fue un acto sencillo pero significativo para el periodismo regional, como quiera que sirve observatorio de lo que se está haciendo en los medios en el distrito y su entorno. Hay diferentes medios, entre ellos están ustedes, Enlace Televisión, está el periódico Dígame, está La Nota, está El Verídico, hay diferentes programas, Barranca Bermeja Positiva, entre otros que están presentes aquí, que atendieron muy amablemente, por supuesto, esta invitación de los estudiantes y del programa de comunicación social. Enlace Televisión recibió un especial reconocimiento por el espacio informativo Enlace Radio, que se emite de lunes a viernes en la franja de 6 a 8 de la mañana, dirigido por la comunicadora social Yadid Rueda Navarro. En encuentro internacional en Chile, estudiantes del colegio Intecoba lograron reconocimiento por su proyecto Coenets Coroncoro en vía de extinción. Estudiantes del Colegio Intecoba recibieron reconocimiento en la ciudad de Chile por su proyecto denominado Coenets Coroncoro en vía de extinción. El proyecto trata del Coroncoro en vía de extinción y este proyecto busca las causas que están llevando a desaparición esta especie y proponer algunas ideas para la conservación de ella. Nosotros fuimos a representar este proyecto en Expociencia Chile, que es un encuentro internacional. Fue una experiencia muy bonita, en la que aprendimos muchísimas cosas nuevas y nos dio la oportunidad de conocer nuevas personas. Este proyecto fue expuesto en Expociencia Chile, un encuentro internacional en el que con esfuerzo y disciplina estas estudiantes lograron dejar en alto el nombre de la institución. El proyecto lleva ya años, pero la verdad es que el proyecto era de un egresado y pues como es un semillero, de eso se trata, de ir dejando semillas en los estudiantes. Y el año pasado empezamos con mi compañera a retomar todo este proceso y pudimos pasar todos los filtros para conseguir el aval que nos llevó camino a Chile. Felicitaciones a estas estudiantes y a su grupo de docentes, quienes estuvieron en este proceso acompañándolas para poder llegar a recibir dicho mérito. Y hasta aquí toda nuestra información de nuestra presente edición informativa de las 6 en punto de la tarde. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Que tengan una feliz noche. Se vende o arrienda la edificación de dos plantas. Primer piso, adecuado para empresa, oficina y tres bodegas. Segundo piso, vivienda construida. Tres habitaciones con closet y aire acondicionado. Una habitación con baño privado. Un baño externo, cocina integral y patio de luz con buena ventilación. Toda la edificación cuenta con energía solar. Informes al 317-429-7256.
Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión, Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Asesoría de Tránsito Ludwig Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145. Se vende casa lote de 180 metros con excelente ubicación en la carrera 17, número 5111 del barrio Colombia. Apta para remodelar, para vivienda o empresa. Informes al 311-458-9448.